La banda que rinde homenaje a otra banda, a Dire Straits, estará el sábado 26 de marzo en el Teatro Cervantes. Pero yo tengo la suerte de poder charlar ahora con la voz de esta banda, con Roberto Sánchez. Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué hay? Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos un poco qué habéis preparado, con qué armamento venís a Almería el día 26. Bueno, pues se trata de un concierto considerado por la crítica como histórico dentro del mundo del rock. Es el concierto que hizo Dire Straits en el año 83 en Londres, en el Hammersmith Odeon. Y digamos que en el punto más alto de su carrera, especialmente a nivel técnico y artístico, y digamos de un gran virtuosismo por parte de todos los músicos, uh-huh. Un concierto que se llamó Alchemy o Alchemy, y que, bueno, aparte de ese concierto que lo hacemos íntegro, también haremos algunos temas emblemáticos como Money for Nothing o Brothers in Arms, Sultans of Swing, etc., ¿no? Qué bien. No, háblame un poco de vuestro proyecto. ¿Desde cuándo estáis en los escenarios rindiendo homenaje a la mítica banda y por qué? Bien, con el nombre de Alchemy Project estamos desde el año 2017, pero bueno, realmente yo llevo prácticamente toda mi vida haciendo conciertos, homenaje a Dire Straits, y que comenzara bastante jovencito fue en el año 99. Ajá. ¿Y por qué? Porque, bueno, es una sana obsesión desde pequeño, sí. ¿No? Era la música que escuchaba mi padre y que se escuchaba en casa, aparte de otras también, pero principalmente esa. Y a mí me marcó mucho y siempre tuve esa obsesión de querer tocar como Mark Knopfler, ¿no? Siempre fue mi ídolo. Y bueno, la verdad es que disfruto muchísimo, tanto yo como el resto de la banda, de hacer esta magnífica música, ¿no? Lo que pasa es que menudo compromiso ponerse en la figura, ¿no? de estos músicos, ¿no? Tan míticos. Sí, no es un papel fácil. Además, claro, Mark Knopfler tiene una forma muy característica de tocar. Él toca con los dedos, no toca con púa, y podríamos decir que es bastante exótica la forma suya de tocar. Y bueno, es un reto, sin duda, ¿no? Y además hacer el concierto en el que había mayor nivel de virtuosismo por parte de los músicos. Entonces, bueno, esperamos estar a la altura y que la gente lo disfrute mucho. El caso es que vuestra música, vuestro espectáculo, viene a saciar la sed de Dire de muchos seguidores, ¿no? Porque la verdad es que son auténticas legiones. Sí, y aparte, claro, porque Dire Straits dejó de actuar como tal en el año 93, entonces pues realmente hay mucha sed, como bien dicen, claro. ¿No? de esa música, aunque Mark Knopfler ha seguido su etapa en solitario y demás, pero bueno, de una forma un poco más relajada, ¿no? Uh-huh. Y sí, hay muchísimos fans, y además de todas las edades, hombre, principalmente predominan a lo mejor de 35 para arriba, pero también vienen muchos padres con sus hijos y abuelos con sus nietos. Eso es lo bueno de su música, ¿no? Que se va pasando de padre a hijo y vienen pues, auténticas a los conciertos que hacéis vosotros, otras bandas también que hay en el país, acuden pues, generaciones enteras para ver el espectáculo, porque como tú bien decías, y a ti te pasó con tu padre, los niños lo han mamado de sus padres, ¿no? Aunque ni siquiera han visto nunca un concierto, a lo mejor lo han visto en televisión, uh-huh. En algún vídeo, en algún VHS por ahí rescatado, es cierto que lo tienen como, lo han asumido esa música, ¿no? Sí, de hecho, cuando me escriben algunos fans y tal que vienen a vernos, los padres me dicen que, oye, es el primer concierto al que viene mi hijo, ¿no? Un concierto de rock. Y además puedes ver la cara de asombro de esos niños, ¿no? Realmente es una música para todos los públicos, literalmente. Y claro, hoy día el tipo de música que se oye de ciertos estilos como el reggaetón y tal, quizás sí. es un poco más, vamos a decirlo, suave, un poco más pobre musicalmente. Sí. Y con menos instrumentación, etcétera. Y claro, se sorprenden cuando ven eso. Es como si hubieran estado viendo en blanco y negro y ahora ven en color, pues algo así, ¿no? O sea, ver a siete músicos haciendo algo bastante complejo, todos unidos en un escenario, pues les llama la atención. Es verdad, es cierto. Bueno, háblame de la banda que te acompaña, el resto de los integrantes de la banda, cuéntame. Uh-huh. Bueno,
tenemos la banda, pues eso, tal cual era como la llevaba Mark Knopfler y Dire Straits en la época. Somos siete músicos, bajo, yo a la voz y a la guitarra, otro guitarrista y haciendo también coros, dos teclistas con sintetizadores y piano, batería y también saxo, que también hace de percusión y flauta. Entonces, bueno, a nivel técnico es un poco complejo y fíjate, de hecho la prueba de sonido a veces dura tanto más que el propio concierto, ¿no? Pero sí, sí, es bastante trabajoso, ¿no? Pero lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Es una música muy especial y que nos encanta hacer. Y está claro que el día 26, el 26 de marzo en el Cervantes, venís a darlo todo, evidentemente. Sí, además a darlo todo literalmente porque tenemos muchísimas ganas de tocar. Obviamente todos sabemos el parón tan grande que hemos tenido los músicos especialmente, ¿no? Y también en el teatro y demás. Y estamos deseando, de hecho comenzamos, bueno, ahora el primer concierto el 19 de marzo en Málaga y luego ya a continuación Almería. Uh-huh. Entonces, ganas hay muchísimas, te lo aseguro. Bueno, pues también hay ganas por parte de los seguidores, así que a darlo todo. Recordamos que las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro Cervantes, también en la web de Cuber Producciones, cuberproducciones.com, para aquellos que quieran hacerse ya con la entrada, cosa que es más que recomendable, porque después nos preparamos al último día y se agotan las entradas y no podemos acudir. Lo he dicho con tiempo, ¿eh? Así que todo el mundo a sacar la entrada. Roberto Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Que disfrutéis mucho de Almería cuando vengáis por aquí. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Un saludo, hasta pronto.